we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert, but there's no one left at home, and I believe I'm gonna rain. So sorry, but we haven't heard a thing all day. We're so sorry, Uncle Albert. But if anything should happen, we'll be sure to give a wing. Placer saludarlos, un gustazo saludarlos a todos ustedes en este beisbolerías del miércoles 3 de junio, otro pago más desde el encierro. Ya van varios, ya se acostumbra uno a lo bueno de esto, aunque estamos viviendo lo más alto de la pandemia. Está dura la situación en México, pero aquí con todo entusiasmo por seguir hablando de pelota, que hay mucho que hablar hoy de pelota. Y con esta intro empezamos a saludar primero a mi compañero amigo, el señor desde Querétaro, el señor, el casi varón de Querétaro, el señor Edmond Estrella. Edmond, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, José Carlos, gracias por la bienvenida. Un abrazo para ti, para nuestros amigos de Beisbolerías, por supuesto para JJ. Y pues bienvenidos a este primer programa de junio, ¿no? Ya llegamos a otro mes, deberíamos estar prácticamente a mitad de temporada o dando vueltas hacia la mitad de temporada, tanto en Grandes Ligas como aquí en Liga Mexicana, pero como bien dices, más bien estamos ubicados en una etapa complicada de toda esta situación sanitaria, a cuidarse mucho, a tener precauciones, a no bajar los brazos. Hoy leía, un buen marinero no enfrenta las grandes tormentas por su instinto, no hay alguien que le diga arriba, muévete para este lado, toma esta corriente, sino que el instinto es el que le va llevando el sentido común, y creo que en este caso aplica también, así que a cuidarnos todos y pues por lo pronto a platicar de pelota en este miércoles. Bueno, y también saludo con mucho gusto al gran maestro, al maestro Juan José Sánchez, JJ, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gusto en saludarlos. Pues sí, un problema lo de la pandemia, parece que no va a terminar jamás, ¿no? Y pues bueno, creo que pues también necesita las personas necesitan ser mucho más conscientes de lo que estamos viviendo y pues tratar en la medida de lo posible de permanecer en su casa, pero pues sabemos que mientras más pasa el tiempo, más difícil es pues seguir esa indicación por pues precisamente el hartazgo que ya tiene la gente de estar recluida, ¿no? Pero pues finalmente si no se obedece esa cuestión, pues seguramente habrá muchos problemas, muchos muertos, si no hay ese cuidado. Nada más el día de hoy se contabilizaron más de 1,000 muertos, entonces pues parece que se agrava, ¿no? la situación, y pues ojalá y la gente pueda pues resistir la tentación de salir. Bueno, JJ, quisiéramos ser optimistas, dar noticias optimistas, comentar noticias optimistas, pero resulta que en Grandes Ligas parece que los dueños de clubes
le están diciendo prácticamente adiós al 2020, parece ser. Hoy rechazaron la propuesta de los jugadores, dijeron, vamos a hacer una ofertita y un mini torneo, una cosa medio cascareable, etcétera, etcétera, menos juegos, los salarios prorrateados, seguimos insistiendo, porque entre otras cosas, Grandes Ligas dice, sí, nos animamos a jugar con puerta cerrada, pero sí queremos que haya temporada, porque la postemporada, o los playoffs, hay derechos garantizados por televisión de $877 millones, es decir, los dueños del club están viendo por su bolsa solamente, ¿no? Sí, claro, ¿no? La propuesta de los jugadores pues tiene que ver mucho con la manera en que se determinó que iban a recibir sus salarios, ¿no? Que era de acuerdo a los juegos que se efectuaran, pues se iba a recibir el prorrateo de sus salarios, ¿no? Entonces propusieron una temporada de 114 juegos para pues poder tener mejor salario, ¿no? El punto es que, bueno, los dueños de Grandes Ligas rechazaron esta petición de la Asociación de Peloteros y pues la idea es crear una temporada a como dé lugar, ¿no? La idea es que puedan crear una temporada de entre 50 o 40 juegos, inclusive la temporada, y sí abrir toda un mes de postemporada, ¿no? Y que ese sea, digamos, el platillo principal que pueda tener el aficionado, ¿no? Y por supuesto, pues los mismos pues derechos de transmisión y demás, que son sumamente onerosos, pues también entrarían en este asunto, ¿no? Y pues la idea de los dueños es, como les comentaba, tener esa temporada de 50 o 40 juegos. Todavía los dueños se mostraron abiertos a la posibilidad del diálogo con la Asociación de Peloteros y demás para llegar a un acuerdo que pueda satisfacer a ambas partes. Pero ya se mencionó en la reunión de dueños donde aparece este asunto que los dueños podrían obligar, esta es la palabra que usan, obligar, forzar a los peloteros a jugar la temporada de 40 juegos. La idea es que la temporada se juegue sin público, ningún aficionado dentro de las instalaciones, al menos en temporada regular, los 40 juegos no habría nadie, los 50 juegos, pero por cuestiones contractuales podrían obligar a los peloteros a jugar la temporada de 40 o de 50 juegos con la cuestión de los salarios que ya habíamos visto, ¿no? Que era la idea del prorrateo del salario. Ahora, eso quiere decir que pues no habría ingresos este año por parte de los equipos en la parte de, pues al menos de taquilla y de ventas. El otro problema que hay es que el dinero de postemporada y el dinero de la pues de los derechos de transmisión ya se pagó anteriormente, y eso quiere decir que no entraría dentro de una eventual pues distribución del dinero, sino que eso ya se tiene predeterminado cuánto es el dinero que podrían percibir los jugadores en la parte del pues de la postemporada, ¿no? El porcentaje que podrían recibir. Entonces esto pues obviamente complica las cosas, porque si la versión anterior de los peloteros había sido rechazada y que era de 81 juegos repartiéndose las ganancias a la mitad y los peloteros lo rechazaron, después la otra opción que era el generar una especie de tabulador para los peloteros de acuerdo a lo que percibían en un año, iba a haber mayor cantidad de descuentos para los que ganaban más y menor a los que ganaban menos, y los peloteros lo consideraron indigno, que era una posición que ni siquiera había que contestar, y cuando los peloteros contestan con esta idea de tener una temporada de 114 juegos y los dueños les dicen, pues no, la tercera parte de estos juegos son los que nosotros les proponemos sin gente para que no haya ganancias y solamente con el dinero de postemporada, donde nosotros vamos a ganar mucho y ustedes van a ganar ya lo que se ha
que determinar los salarios quedarían prorrateados a 40 juegos, ¿no? Y pues si no quieres aceptar eso, pues entonces nos veremos en la penosa necesidad de obligarte a jugar por cuestión contractual, ¿no? Entonces la cosa ya se puso muy fea, hay demasiados problemas en las dos partes, ¿no? En la discusión de millonarios contra multimillonarios, y esto no va a acabar bien, ¿no? Y que la gente disfrute mucho, sobre todo la temporada de 2021, porque después de esa temporada que expire el contrato colectivo de trabajo, ahí sí se van a venir los golpes en serio, y más si se le obliga a jugar a los peloteros, eso va a explotar muy fuerte el próximo año que se tengan que llevar a cabo los diálogos para el nuevo contrato colectivo de trabajo. A ver, Edmond, estamos viendo una situación polarizada, muy polarizada en Estados Unidos, centrada en la cuestión económica, pero finalmente también surge de fondo la visión romántica, es decir, es que no deberían hacerlo por el dinero, que el gusto de jugar, pero hoy el pelotero de grandes ligas, básicamente lo entiende como un negocio, está viendo que es un gran negocio, grandes ligas, es un monstruo de negocio, y dice, oye, yo soy el elemento central, necesito que me retribuyas, que me des utilidad de esto, y se centra todo, y yo creo que queda desfasada la visión romántica de que el amor a la camiseta, lo que tú quieras, ¿cómo ves tú ese escenario? ¿Es el amor a la camiseta o el amor al billete? Hoy me compartí en redes sociales una reflexión muy similar a lo que comentas. Era es únicamente el aficionado ve como deporte y con esa nostalgia al béisbol, el de grandes ligas. Ya los jugadores y los dueños lo ven como un negocio, como una industria, y pues obviamente como su modus vivendi, ¿no? En muchos casos bien pagado, o en otros quizá no al nivel que uno piensa, pero al final de cuentas me parece que ese punto ha sido el que nos tiene en diferencia sobre estas condiciones. Es decir, si habláramos de una situación laboral en cualquier industria, me parece que no tendríamos duda en decir, bueno, pues que lleguen al acuerdo que consideren, pensando que es su forma de vida. Sin embargo, pues nuestra percepción, la forma en que vemos el béisbol, la vemos un tanto cuanto distinta, y consideramos que debería haber un tema de cuidar el juego, de cuidar el deporte como tal. Así como se han esforzado en decir que no es un espectáculo que esté atrayendo a la gente, que se han preocupado por moverle a las cosas de que muchos hemos llamado la esencia del juego, lo que quiera que eso signifique, y aquí alguna vez lo platicamos, también es cierto que hoy que se ve este punto donde una perspectiva puede ver, poner al béisbol en un lugar de acción cuando se requiere que la gente esté distraída, entretenida en algo, y no se logra por un factor en principio económico, pues entonces se viene esa perspectiva de decir, bueno, ¿por qué no juegan? Pero creo que esa es la gran la diferencia, ¿no? Nosotros decimos, ¿por qué no juegan? El beisbolista dice, ¿por qué no trabajo? Y los dueños le dicen, ¿por qué no trabajas? ¿No? Hablamos, esos verbos hacen diferencia entre lo que se está viendo, lo que se está generando, y la percepción que podemos tener. Hay quien dice, bueno, es que es su trabajo y no tendrían que por qué recibir reducciones salariales, y de repente dices, espérame, sí es tu trabajo, pero también es un juego, es una actividad no esencial, en el sentido estricto. Hoy también me he dado cuenta en estos 3 meses que puedo sobrevivir sin tener béisbol, y entonces, ¿por qué si ganan millones, a diferencia de lo que ganan otros tantos hoy en el mundo, ¿por qué tú no quieres ceder un poquito? ¿Por qué los dueños también no quieren ceder un poco de sus ganancias cuando hoy hay tantos negocios a punto de quebrar? Cuando hoy muchos empleados, incluyendo los del gobierno, porque no hay algo ahí, van a tener que sacrificar un porcentaje de su salario, justo o injusto, eso no está en tela de juicio. Entonces, cuando te dicen, es que el pelotero no quiere dejar de ganar un porcentaje de su sueldo, pues quienes sí lo están dejando de hacer, pues indudablemente dicen, ¿cuál es la diferencia tuya conmigo? Ahí es donde la empatía de ambas partes,
la soberbia de ambas partes y el sentir que es un espectáculo indispensable, porque me parece que eso es lo que están pensando, que el año que entra regresarían, negocian el tema del nuevo contrato colectivo y felices y contentos al estadio. Y ojo, la reacción de la gente, hoy por mínimas cosas estamos explotando en general. Lo vemos hoy día a día con otros temas que no tienen que ver necesariamente o directamente con el béisbol, pero que tienen involucrado ahí un aspecto muy importante. Entonces, hoy la gente está diciendo también, oye, quiero tener cosas distintas. Parece que se han montado en una soberbia tremenda, y aun cuando sí hablamos, y se reconoce que puede ser su negocio más que un deporte, creo que tendrían que voltear a pensar en sus clientes, en sus grandes clientes, que es el aficionado, y lo que hoy la sociedad espera de ellos, ¿no? El deporte no puede ser visto, me parece, solo como un tema de ganar o perder, o de que hoy ganó mi equipo. El que está dentro también tiene un compromiso social, es una figura pública. Lo hemos dicho con sus comportamientos individuales, pues mucho más hoy como gremio, e insisto, ambas partes, dueños y peloteros, tendrían que revisar y pensar realmente en el fondo y en lo que puede venirles para 2021. Recordar sus historias y bueno, en ese aspecto, ver qué es lo que pueden hacer. Yo entendería si me dijeran, oye, no podemos jugar porque el rebrote nos va a pegar. Está bien, eso es parte de salud y ahí estamos todos iguales y cada quien es libre de jugar o no jugar y de tener el riesgo o no. Eso no sería cuestionable en ningún sentido. Pero hoy por hoy siguen poniendo como el primer punto, como el primer gran escollo, el dinero. Y ahí sí creo que están como metiéndose en una burbuja dentro del mundo que no tiene que ver con el resto de lo que está pasando en la sociedad. A ver, JJ, el riesgo inminente, o sea, hablando de que está la posición muy polarizada entre dueños de clubes y peloteros, el riesgo inminente es, ¿cuál sería en Grandes Ligas? ¿Cuál sería el riesgo inminente? No jugar 2020, es decir, que no haya temporada. Pero tiene un riesgo para el año que viene, que sería la huelga, eventual huelga de peloteros. Pero en sí el daño a la industria del béisbol en Grandes Ligas está latente. Y es un riesgo más allá, creo yo, de lo que podemos platicar ahorita, ¿no? Yo creo que es un riesgo muy grande el que está latente. Claro, porque puede pasar lo mismo que en 94, donde la gente se molestó con los peloteros y con los dueños por no haber pensado en ellos, ¿no? Y finalmente son el consumidor y ahora hay muchas más opciones que la época, ¿no? Y más entrada de dinero que le permite a los mismos equipos operar de manera más onerosa, ¿no? O sea, gastar más, dicho propiamente. El problema es que también se esperan los pronósticos para tener dinero, pues oscilan en cierta cantidad de dinero. Y pues de eso es probable que mucho de ese dinero baje por esta cuestión de que que la gente no va a consumir el producto, ¿no? Desde la parte de los clics en las redes sociales y en las páginas de internet, hasta las entradas a los recintos deportivos, se va a ver afectada, ¿no? En esta parte donde el aficionado, molesto por la actitud que han tomado las dos partes, pues no se va a sentir identificado, ¿no? Y no va a gastar sus dólares en personas que están preocupadas por su bolsillo, no están preocupadas realmente por el juego. Si me preguntas ahorita quién va a salir más golpeado de toda esta situación, yo creo que eventualmente van a ser los peloteros. Los dueños tienen todas las de ganar en estas. Hablando obviamente ya en el terreno de las pérdidas, ¿no? O sea, nadie va a ganar aquí, pero los dueños tienen la posibilidad de ser los menos afectados. ¿Por qué? Pues porque finalmente el juego necesita de los peloteros, pero también los peloteros pueden ser totalmente prescindibles, ¿no? O sea, si tú juegas con esquiroles o juegas con sin figuras o tratas de cooptar algunas de esas figuras o cosas por el estilo, tiene más posibilidad de obligar la parte de los dueños al jugador aceptar las condiciones que el jugador acepte o que los dueños, más bien, acepten las condiciones del pelotero. Si bien últimamente ha sido al revés, que prácticamente los peloteros son los que han manejado el pandeo,
Yo creo que eso va a cambiar en estos tiempos, porque finalmente el pelotero va a necesitar ceder, por lo menos para las próximas generaciones, va a tener que ceder algo, ¿no? Y no es viable este negocio como se ha venido presentando, de esta escalada tan grande en cuestiones de salarios. Van a tener que bajar sus pretensiones o van a tener que poner ya un tope salarial real, ¿no? Y no estas ideas disfrazadas de los impuestos de lujo y demás, que pues la verdad no hay una verdadera cuestión, ¿no? O sea, quizás nada más la única sería que hubiera suspensiones o hubiera algo deportivo de consecuencia, como se hace por ejemplo en Europa con lo que se llama fair play económico, ¿no? Que si pasa cierta cantidad de dinero, y este año pasó con el Manchester City de fútbol, pues el equipo quedó desafiliado para poder pelear la Champions League el próximo año, ¿no? Y está suspendido de esa competición por no haber respetado el fair play económico. Tendría que pasar algo similar con los equipos para que realmente lo respetaran. Pero pues Dodgers, Yankees y demás, Boston, pues no se ven con la intención de respetar ese impuesto de lujo, a pesar de que son muchísimos millones y con esos millones podrían operar perfectamente bien tres o cuatro franquicias de la liga. No parece importarles a estos equipos y siguen gastando mucho. Entonces yo creo que ahí el pelotero puede resultar afectado a largo plazo si es que ahorita pues empiezan a hacer este tipo de convenios, ¿no? Vamos a ver cuánto es lo que pueden aguantar los dueños de parones, de tiempo sin béisbol o inclusive con la participación de jugadores que no sean estrellas, pues vamos a ver, ¿no? Cuál es la posibilidad de que esto pueda suceder y pues quedará entonces en la expectativa. Desde mi óptica, yo creo que sí el pelotero va a tener que ceder en algún momento ante los dueños. Oye, Edmond, a ver, estaremos viendo un error de juicio en los años previos del sindicato peloteros, un error de juicio de los dueños por incrementar exponencialmente los salarios en una carrera desenfrenada, ¿será producto de que están pagando factura hoy ambos bandos por esa avaricia, por esa codicia que los se está reflejando el diferendo que tienen hoy? ¿Será eso lo que estamos viendo hoy? ¿Será esa avaricia la factura que ambos están pagando? Pues yo creo que la pandemia ha venido a descubrir muchas cosas que se mantenían como debajo de la alfombra, que no se corregían de fondo, pero que pues hoy ante una condición distinta, una condición de cambio, te aparecen como un factor, un lastre, un punto ahí, y creo que este es uno de ellos. Es decir, durante mucho tiempo, muchos años, se había hablado, incluso un par de ellos, el tema de la agencia libre y de que no se estaban contratando a los peloteros porque había, otra vez se habían puesto de acuerdo los dueños y un poco las filtraciones eran en el sentido de es que los salarios están incrementándose y no hay forma de detenerlos, pero bueno, pues no importaba porque al final seguías en la industria, seguías produciendo dinero, seguías teniendo tu contrato de televisión, pese a los ratings, me refiero que han ido bajando, pero seguías teniendo el dinero. Entonces, bueno, no te preocupaba del todo eso. Seguramente que alguien, pues ya lo resolveremos en las próximas fechas. El tiempo les llegó hoy y me parece que se dan cuenta de algo que debieron haber solucionado desde hace tiempo, en ese sentido del incremento del sueldo, de los pagos como tal, de la relación pago contra juegos efectuados, etcétera, etcétera. Me parece que sí está reventando un problema que si no tuviéramos estas condiciones, seguiríamos hablando de él, porque esto de la espiral de sueldos, insisto, lo hemos platicado varios años, muchos años, sin embargo, no se detiene, se sigue contratando a los jugadores por sueldos multimillonarios, algunos, pues la verdad, estratosféricos, impensables. Sin embargo, hasta ahora fue que se dieron cuenta de que realmente se vuelve una problemática
administrar eso ante un cambio importante que le impactó, que pegó de 180 grados en la operación de, la, de las grandes ligas, ¿no? Entonces sí creo que se pagan temas del pasado que nunca han dejado de estar presentes y que finalmente hoy, ante insisto, una situación distinta, pues tienen, no han podido encontrarle la cuadratura del círculo. A ver, JJ, planteabas en Twitter la posibilidad de que entraran en acción los cachirules. ¿Cuál fue la experiencia en 94 con los cachirules? ¿Cuál fue la reacción ante los cachirules? Y por otro lado, ¿qué expectativas habría? Sobre todo viendo que con la actual pandemia, pues lógicamente, pues si bueno, sacaron adelante el béisbol, ¿crees que actuaría a favor de esa decisión, eventual decisión de los dueños? Pues en 94 no hubo como tal esquiroles más que al inicio de la temporada de 95, ¿no? Donde pues los que levantaron, digamos, los entrenamientos primaverales fueron esquiroles, ¿no? En la parte, digamos, dura de 94, que eran las lo que le llaman el pennant race o la carrera por el banderín. Pues no se usaron esquiroles, ¿no? Los que levantaron los entrenamientos de primavera sí fueron esquiroles, pero cuando los esquiroles empezaron a ir a los entrenamientos, los peloteros pues hicieron, pues digamos como idea común, y pues trataron de mantener sus posturas, y fue cuando ya llegaron al acuerdo de iniciar la temporada con 144 juegos. Entonces los esquiroles, digamos, no llegaron a jugar como tal, ¿no? La temporada, pero sí estaban, digamos, ya dispuestos los dueños a dejar de lado a todos los jugadores, digamos, estelares, y empezar con estos jóvenes, ¿no? La temporada bajo las condiciones que ellos determinaran, ¿no? Eso fue lo que pasó en aquella época, y en esta época, pues bueno, finalmente todavía queda mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero si no se llegan a un acuerdo terso, o bueno, ya no es terso porque ya se estuvieron golpeando todo el tiempo las espinillas, pero sí puede ser que lleguen a un acuerdo al menos. Si llegan a un acuerdo, pues quizás todo el próximo año lo que tiene que hacer Manfred es tratar de paliar, ¿no? Las diferencias que se han abierto con este asunto, y pues en medida de lo posible tratar de llegar a acuerdos, porque si no, sí es seguro que se van a enfrentar con un enorme problema para finales del próximo año. Y el gran problema es que Manfred es exactamente igual que lo que se vivió en el béisbol mexicano con Javier Salinas, son el mismo perfil, son personas muy pagadas de sí mismo, que no aceptan errores, que creen realmente que son los dueños del producto y que su producto es tan indispensable como los refrescos de cola o como la cerveza en climas de más de 35 grados centígrados, ¿no? O sea, realmente se sienten indispensables para la vida diaria de las personas. Y cuando sucede eso, las consecuencias nunca han sido favorables para esas personas. Siempre terminan comiéndose sus palabras, siempre terminan teniendo que ceder, y siempre terminan o destruyendo el producto que tienen en las manos o simplemente saliendo por la puerta de atrás porque claramente no son lo suficientemente capaces para poder llevar a cabo este negocio, ¿no? En el caso de Manfred, no parece que tenga intención de salirse por la puerta de atrás. Al contrario, tiene la intención de que primero se destruya el juego antes de destruir su nombre. Y eso creo que es la peor de las estrategias posibles, porque no hay conciliación. Al contrario, cada vez hay más la idea de llevar agua a su molino, y los dueños están muy contentos con eso, porque ganan más dinero y además parece que están obligando al pelotero a quedarse en la orilla y tener que acudir a los dueños para, pues literalmente, salvar su empleo, ¿no? Pero se están olvidando un detalle muy importante, que son los aficionados. Sin los aficionados, ninguno de los dos lados tiene negocio. Y creo que los aficionados van a ser los más molestos con toda esta con todo este teje y maneje que se está haciendo por las dos partes, pero especialmente van a ver que el villano de todo esto se llama Rob Manfred.
A ver, Edmond, el público, ¿qué tanto puede castigar Grandes Ligas? ¿Qué tanto puede ser tu visión? ¿Qué tanto crees que pueda dañar, por llamar de alguna manera, el posible negocio, la industria? ¿Qué tanto el público puede rechazar lo que se ofrezca Grandes Ligas, eh? Ya no digo dueños o peloteros, simplemente Grandes Ligas. Me parece que el costo, coincido con JJ, es, puede ser muy, muy alto. Yo creo que el público está muy atento a lo que está ocurriendo, porque no hay otras informaciones, ¿no? Entonces, pues es las noticias que van llegando, que vas teniendo todos los días, y puedes ir generándote tu propia opinión, y me parece que no en todos los aspectos, por lo que ya he expuesto, es una situación favorable para ninguno de los dos involucrados, los dueños o los peloteros. Entonces, pues creo que sí vendría un esquema de castigo, de no estar teniendo la misma lealtad con el, ¿no? con los equipos. Máximo, están llegando arreglos. Las otras ligas de Estados Unidos, específicamente, NFL, ahí sí el tema es estrictamente de salud y de los protocolos. NBA sigue estudiando cómo lo va a hacer, pero tampoco hay un tema de pleito que impida que la liga sea la que esté negando. Lo mismo los dueños no querían, había también un tema económico, pues, pero ya se está resolviendo, ya volvieron a entrenar los equipos de la MLS. Entonces, cuando tú ves todo eso, dices, ¿cómo ellos, que ganan menos, en la mayoría de los casos, ya pudieron ponerse de acuerdo y están listos para regresar para darme mi deporte? Y tú, béisbol, no te puedes poner de acuerdo, no puedes hacerlo. Y además me estoy enterando que estás corriendo a 1,000 chavos de las sucursales y que vas a cerrar equipos de ligas menores, que eso también es un impacto importante. Estás cerrando fuentes de trabajo. Hay jugadores o exjugadores que han dicho, bueno, pues ahora se tendrían que esforzar más para llegar. Creo que no es el fondo, si llegas a Grandes Ligas, sino el tema de cerrar fuentes de empleo y de los mensajes que está dando el béisbol, insisto, anteponiendo en muchos casos la parte económica sobre la situación del deporte y dando a entender que pues no hay dinero cuando todas las informaciones te hablan de miles de millones de dinero. Son notas, las del béisbol, que tienen muchos ceros adentro de cada redacción, y eso creo que al final es un costo que se va a terminar siendo proporcionalmente inverso, y mucha gente va a terminar, por lo menos un tiempo, diciendo no voy porque no fueron leales con nosotros y con el juego durante esta temporada. Oye, JJ, tiempo, plazo fatal, preguntas rápidas, plazo fatal, ¿qué tú le ves a esto? Pues sí, es la semana que entra, ¿no? O sea, no es algo que yo diga, sino es algo que ya está estipulado, ¿no? O sea, ya es un hecho que si la próxima semana no hay acuerdos, pues vendría entonces la obligatoriedad por parte de los dueños de que se lleve a cabo la temporada de 40 juegos. Pero si es de acuerdo, es la próxima semana, el límite es el fin de semana siguiente para determinar si hay temporada o no, porque tendrán que abrir los campos de primavera la siguiente semana. O sea, estamos hablando del día 16, tendrían que abrir los campos de primavera para empezar temporada el 4 de julio o empezar temporada hasta agosto y bajo la obligación de tener que llevar a cabo los juegos que determinen los dueños, ¿no? Pero si es de acuerdo, la próxima semana. Oye, Edmond Estrella, ¿y esta eventual cancelación, digamos, cancelación, impacto en nuestro béisbol, en el béisbol mexicano, habida cuenta de que no hay ligas menores, de que, etcétera, etcétera, habría un impacto directo, crees tú? Pues no lo veo tan directo. Siempre hemos hablado que son dos universos totalmente diferentes. Pudieras tener algo en cuestión de la afición y demás. Creo que hoy por hoy, en donde Liga no voltea a ver Liga Mexicana, tú hacías un cuestionamiento por ahí de marzo, principios de abril, en el sentido de qué tanto conviene estar en la asociación si Ligas Mayores no voltea a ver cómo ayudar al béisbol mexicano. Creo que en ese sentido también el que se cancele hoy por hoy no es un factor, ¿no?
Por el contrario, creo que ayudará a posicionar un poquito más a ligas del Oriente, como lo están haciendo ahorita, que ya están actuando, tanto la de Taiwán como la de Corea y la llegada de Japón. Creo que en ese aspecto también no me parece que, así como cuando hay juegos, como cuando hay series de grandes ligas en México, no hay un impacto en el béisbol, también creo que en este momento la huelga de allá no sería o no representaría un tema que fuera a afectar de alguna u otra manera a México, la suspensión de actividad. Bueno, vámonos una pausa, Edmond, vamos a hacer el switch y rezamos aquí, estamos en Biblioteca rezando, todavía tenemos bastantes cosas que platicar. Aquí estamos en Biblioteca, gracias por escucharnos. Vamos a cambiar un poquito el switch porque la Liga Mexicana, vamos a cambiar el switch, dije, vamos a cambiar el tema. La Liga Mexicana anunció que para entretener un poquito a la afición, como para tener un entremés, sometió una serie de dinámicas, Edmund, que comentabas. Entre ellas se incluye la novena ideal de los 95 años, esto es con motivo del 95 aniversario de la Liga Mexicana, y entre otras cosas, elegir el novena ideal, y sobre ese tema hay varias cosas. A ver, ¿qué dio Liga Mexicana sobre esto, Edmund, por favor? Pues anunciaron hace unos días, especialmente una serie de actividades que tenían que hacer, que van a hacer, que van a empujar con motivo del 95 aniversario, algunas de ellas entiendo yo de ya previstas con tiempo y que traían listas para este festejo, sobre todo considerando que el 28 de julio es la fecha que han establecido como la específica del inicio de la fundación de la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, una de las actividades que establecieron fue crear la novena ideal histórica de la liga, patrocinada por un grupo gasolinero que ya patrocinó algunas series del Rey en años anteriores, y bueno, donde primeramente un comité de especialistas que está integrado por Enrique Kerlegan, por Horacio Ibarra, por Javier Figueroa, Gustavo Torrero, Manuel Aguilar Caloca, César González, Gabriel Medina y César Galaviz, varios de ellos pues amigos y que han estado presentes en este programa,
iban a elegir o eligieron a los 5 finalistas de cada posición, y estos 5 finalistas se están poniendo a votación en las redes sociales del circuito para que se elija pues al mejor de ellos, la visión de la suma de votos de los aficionados. O sea, iniciaron ayer con la receptoría, donde hay 5 candidatos, que son Sergio Calimán Robles, Francisco Paquín Estrada, Miguel Pilo Gaspar, Jaime Flaco Corella y Miguel El Negro Ojeda, 5 catchers que han estado. Y bueno, la votación sigue abierta, y con eso pues iremos viendo al paso de los días esta elección. Quiero pensar también que parte de esto, el ejercicio que hicimos hace un par de meses aquí en el Rincón Beisbolero, pues varios nombres habrá que contrastarlos después para ver qué tan cercanos estuvimos a esta elección. Pero bueno, esta es una de las acciones que está haciendo Liga Mexicana. La otra, que también ya está en sus redes sociales, es estar eligiendo al equipo, a equipos que ya no están en el circuito, pero que uno quisiera ver todavía, o que más quiere uno, que más recuerda. El primer duelo me pareció muy disparejo, el Águila de Veracruz contra Osos Negros de Toluca. El segundo fue Indios de Ciudad Juárez contra Azules de Veracruz. Y hoy colocaron otro duelo que también se me antoja poco distinto, en cuestión de lo que significa cada equipo, Alijadores de Tampico contra Delfines de Ciudad del Carmen. Ese es otro de los eventos que están realizando. También van a hacer la publicación de artículos históricos apoyados con el Salón de la Fama, transmisiones especiales de juegos de Serie del Rey, que hoy por hoy los equipos ya están implementando en redes sociales, ¿no? Juegos importantes, recientes para muchos de ellos. Y bueno, la encuesta es el equipo de desaparecido que más extraña a los aficionados, y también se prevé otra, que es el voto por el mejor uniforme retro. Entonces son tres, digamos, los actos de votaciones, donde la gente va a estar pues mucho más participativa, sin dejar de tener las otras actividades, wallpapers también en redes sociales, y bueno, el programa que tiene Liga Mexicana cada semana, que se llama Clubhouse LMB, donde también van a estar teniendo invitados en relación a este aniversario 95, José Carlos Patagón. Oye, reconociendo que en el tema de uniformes retro, JJ es un experto, por cierto. Oye, por cierto, ¿no especifican qué tan retro, a partir de cuándo es retro, o qué le llaman retro? No me queda muy claro. Sí, no está claro el asunto. Es una votación que aún no sale, pero sí sería interesante ver qué significa y cuáles serían los criterios. Un uniforme por equipo, y entonces, bueno, novenas como Toros de Tijuana, que tiene unos cuantos años, sería distinto a competir, por ejemplo, con uno que me parece que no va a faltar, que es Azules de Veracruz. En fin, esos criterios no los tenemos. Seguramente en próximos días, o ya que inicien la votación con esta parte de los uniformes, que me imagino que será después de lo de los equipos, esto, tendremos claro qué estará siendo lo que rija la votación para elegir al mejor uniforme retro. Como dices, sin tener en este momento una condición de tiempo o de equipos que estarían participando. A ver, JJ, así de bote pronto, si tuvieras que escoger, si fuera dentro del equipo de especialistas, ¿cuál fuera el primero que colocarías como uniforme retro? Como uniforme retro, pues depende, no sé. Yo creo que tendríamos que colocar el de los Azules de Veracruz. Ajá. No, me parece que es un uniforme icónico. Creo que también el uniforme del México, con el que fueron campeones en 56. No, pero 56. Sí fue en 56, ¿no, Edmond? El campeonato del México, el primero. El primero en 56, sí, así fue. Con Lázaro Salazar, el príncipe de Belén, en 56. Tendría que estar, ¿no? Creo que un icónico, sin lugar a dudas, es el uniforme café del Córdoba de 72. También es un gran uniforme ese. El de Los Ángeles de Puebla del 80 también es un uniforme icónico. El de Los Ángeles Negros de 86 también es un uniforme importante. De Tigres, el de 65 también es un uniforme
importante, también el de 95, que quisieron imitarlo este año, ¿no? El de 95, sacando una versión súper fea, ¿no? Perdón. Se van a enojar. Pero es horrible, ¿no? O sea, corte cuando lo dije yo. Pues perdón, ¿no? Pero pues bueno, ¿quién les manda a ser el Trotamundos de la Liga Mexicana de Béisbol? Oye, de fondo, en el asunto de los equipos desaparecidos, JJ Edmund, a mí no me gustó mucho la idea porque esto conlleva un fondo, es hacer recordar a quien quiera recordar que la mudanza de plaza no ha sido precisamente un punto fuerte en la Liga Mexicana, no ha sido un punto fuerte. Recordar, por ejemplo, a los Piratas de Sabinas, que Sabinas estuvo, por ejemplo, recordar y por qué se fue y a dónde fue, por qué tuvo Toluca y por qué se mudó. Es decir, la compraventa de plazas, que es un movimiento que ha estado presente en Liga Mexicana en su peor época. Fue un movimiento que dejó dinero a unos cuantos personajes nada más, entre ellos los Pérez Sabella, que fueron los que prácticamente pusieron la moda y que Tretocineo se benefició con ello. Pero yo creo que en esa parte, JJ, creo que están una parte, es equívoco el concepto de recordar el club que ya no está en Liga Mexicana, por un lado, y por otro lado comentarte qué bueno que está César González ahí, qué bueno, porque va a haber algunas cuestiones, sobre todo en la elección de las novenas ideales, nos va a tener que ver, porque la historia del 95 es muy vasta, Liga Mexicana es muy vasta, y elegir algunas posiciones, híjole, te tienes que ir a la época de oro de lo que hubo en Liga Mexicana y contrastarlo con lo que el aficionado recuerda nada más. Es decir, qué bueno que va a haber una mente que es historiador en serio como César González, porque va a estar difícil, ¿eh? JJ. Sí, creo que sí es importante que haya gente que sepa, ¿no? Ahí en los que van a elegir, no sé si todos saben, ¿no? Pero seguro César sabe, ¿no? Pues no sé, los demás pues son, por lo menos Kerlegan es famoso por saber, no sé si sabe, yo creo que sí, ¿no? Porque pues no en balde tiene tantos años ahí, ¿no? Y pues los demás pues son periodistas, ¿no? Son buenos periodistas, están ahí en el comité, ¿no? Pero pues bueno, finalmente, con que esté el señor González, ya lo demás es lo de menos. Creo que es importante. También el maestro Galaviz tiene conocimiento del juego, sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, creo que sí es pues relevante eso. No sé, ¿no? Creo que me lo aclararon un poco en Twitter. Parece que que los posibles pues personajes que pueden participar en las ternas de votación son los que eligen los expertos, ¿no? Y ya después ya las votaciones se hace por el público en general, ¿no? Para elegir a esta novena. Pero me parece que sería muy, pues, no sé cómo llamarlo, quizás desangelado, absurdo, dejar únicamente en la votación esto, ¿no? O sea, ya después de que regrese todo este asunto de la pandemia y demás, creo que sería muy importante el hacer algo con eso, un juego de estrellas o un reconocimiento o invitarlos a las familias de estos peloteros, si es que ya murieron, a estar presentes en un evento especial. Bueno, mi lo ideal sería también sacar un libro, no como el de los 90 años, sino mucho más. Con mucho más, como se dice en el argot, más carnita, ¿no? Más historia, más texto, no nada más puras fotografías, ¿no? Algo así, ¿no? Algún proyecto de más largo aliento, ¿no? Y que no nada más se quede en esto. Inclusive también hablar con los que proveen los uniformes de la liga, ¿no? Y sacar estas casacas retro de los equipos, no sé, no algo, ¿no? Que creo que en los 90 años sí se quedaron cortos en muchas de estas cosas, ¿no? Con algunas cuestiones sobre todo de la parte histórica. Nada más salió, si no mal recuerdo, una serie de gorras históricas por parte de la empresa que se dedica a hacer las gorras de Liga Mexicana, pero ni siquiera se usaron, ¿no? En el diamante, ¿no? Nada más salió la colección de manera externa, ¿no? Entonces creo que sí sería importante que cada novena, por ejemplo,
que existe actualmente, pudiera sacar su uniforme retro, el que más hayan votado los fanáticos de cada equipo, ¿no? O sea, que cada equipo tenga su votación y que ahí elijan uno de los uniformes y que lo echen a andar, ¿no? Y habrá quien haga la esos uniformes, ¿no? O sea, creo que, insisto, tendría que ir más allá, no solamente quedarse una votación de redes sociales y a lo que sigue, ¿no? Sino que realmente se pueda ver un proyecto interesante con otras, pues con otras cosas, ¿no? Oye, Edwin, digo, en la percepción que yo en lo personal tengo, es que Liga Mexicana dijo, vamos a hacer algo mientras, o sea, mientras tanto que hacemos, mientras empieza la temporada de aquí a agosto, pero finalmente lo que veo es que hay otra vez, desestiman, otra vez mandan al olvido que el aniversario más importante este año son los 40 años de la nave, y lo dejan de mencionar, en lugar de aprovechar el impasse causado por esta pandemia, desechan lo de la nave, y eso para mí es lastimoso, ¿eh? Sí, yo esperaría que sí venga ese tema en algún momento como parte de estas, esto que decía JJ, de hacer más. No creo que de redes, que es plausible, que está bien, o sea, qué bueno que se haga, a diferencia de muchos años donde no se hizo nada, o donde de repente te enterabas que había un equipo de la década o algo elegido por quién sabe quién, y bueno, ahí estaba. Hoy me parece que está bien que se haga así, pero también coincido que falta más, falta mucho en estas escalinatas de la historia del béisbol mexicano y la Liga Mexicana. Por eso me parece interesante este ejercicio. El hecho de traer a la nave en julio, que pudiera ser así, la quitar y sanar, ni siquiera resanar, a corregir todos esos muros que hoy están plenamente en varillas, porque no los conocen, ¿no? O sea, hoy por hoy me parece que está, tomando como ejemplo la encuesta de los catchers, Piro Gaspar y Jaime Corella tienen una gran desventaja respecto a Calimán, a Paquín y a Miguel Ojeda, que es la exposición mediática, lo que tú decías hace un momento, de quién te acuerdas, a quién viste jugar. Solamente quienes han tenido un poquito más de interés en ir más allá de solo a los que les tocó ver jugar, van a votar por la gente del tipo de Jaime Corella o de Miguel Piro Gaspar, en su momento en los jardines de Becerril Fernández o del Diablo Montoya, Manuel Ponce. Para muchos de ellos, perdón por los nombres, pero JJ Muñoz, Daniel Fernández, Matías Carrillo, van a ser más que Will Wright o que el propio Diablo Montoya o que Manuel Ponce. Puede ser que sí, en algunos nombres lo hemos visto, pero al final de cuentas yo creo que hay que aprovechar, o el siguiente paso que podría darse es este de documentar esa historia y de decir, sí, ok, ganó el, voy a poner mi voto, ganó Miguel Ojeda la votación de catcher, pero tenemos un apartado donde la gente nueva, los jóvenes, saben qué hizo Piro Gaspar y lo descubren como un hombre que batió 4 cuadrangulares en algún momento, fue el primero mexicano en la historia, y después estuvo como mentor de Paquín Estrada, fue manager, era un jugador, un catcher muy pintoresco, etcétera, etcétera. Jaime Corella, el receptor con el mejor porcentaje de fildeo en su momento en esa posición. O sea, ¿por qué tienen méritos? ¿Por qué están ahí? Y quitarnos entonces todos esos puntos de la historia que hoy están ocultos. Porque conforme avancemos en las posiciones, va a ser mucho más, ¿no? Ayer leía aficionados que decían, es que nada más quieren colocar a gente de Diablo Rojo. Puede ser, no voy a tomar esa parte del color, pero creo que más bien el punto está en que a quién pones el catcher de los Tigres que compita con cualquiera de estos 5. Y aparte, por otro lado, sin saber que Jaime Corella jugó con los Felinos ya en la parte final de su carrera. Eso que nos lleva a que los equipos, a que la liga empiecen a fortalecer esa parte de la historia. Y que en lugar de en estas épocas, o en épocas en que no hay temporada, estemos solamente con este tipo de actividades o con el tema del concurso de mascotas, está bien, no digo que esté mal, pero a la par también tenemos una integración del béisbol mexicano, algo que falta mucho en México.
han comentado aquí, ellos son estudiosos, que son personas a las que uno se sienta y escucha y aprende. Ellos te dicen, no hay bibliografía, ¿de dónde la obtengo? Y creo que hoy es un momento que también, un poco retomando lo que decía con Grandes Ligas, eso que está debajo de la alfombra, vale la pena sacarlo, porque hay gente que lo puede hacer con un poquito de impulso, con un poco de apoyo, con tener acceso a cierta información, poder tener esa historia, recontarla y poder ofrecerla a las nuevas generaciones. Hoy vi un hilo maravilloso de un familiar de Pilo Gaspar, bueno, pues ese habría que estarlo difundiendo en todos los casos para que la gente sepa quién fue Pilo Gaspar, que no fue alguien menor en los 70. Entonces, pero en ese mismo sentido, al mismo nivel de este, de estos trabajos de la historia de los jugadores, colocaría el momento histórico del béisbol mexicano y del cual se puede estar aprendiendo en lo futuro para muchas, muchas cosas, entre ellas, pues el más importante, que los peloteros se organicen para poder atender o enfrentar situaciones como la que vivimos actualmente, una lesión, una enfermedad, que muchas veces ya hemos visto, pues los dejan fuera de la jugada. Oye, JJ, yo creo que lo que habla Edmund, muy cierto, es la falta de cultura, no solamente el aficionado, básicamente, si vemos la pirámide, es de arriba hacia abajo. El directivo a veces tiene una franquicia y no sabe su historia, no conoce qué franquicia está retomando. Yo entiendo que hay franquicias nuevas, pero otras que tienen antigüedad pueden decir, oye, espérame tantito, Lee, ¿por qué no mejor hacemos el equipo ideal de 95 años por décadas? ¿Por qué no cada equipo propone su novena ideal, etcétera, y hacemos eventos especiales? No sé, yo creo que lo que están ofreciendo se me hace una cosa chiquita, se me hace una cosa de que pequeña, y en realidad lo que están haciendo es, vamos a entretener mientras se creen las condiciones, ojo, bajo las condiciones que nos permitan hacer temporada 2020, porque esto no va a tener trascendencia, JJ, se me hace que va a quedar ahí disminuido por el intento, sí, el intento es bueno, pero disminuido en sus logros, no en lo que realmente quiere lograr. Sí, creo que se queda, como bien comentas, corto, ¿no? Y bueno, de otra cosa, de lo que hablaban, de que nada más ponen apuros y a los rojos, pues es que se han robado a todos los peloteros, ¿no? O sea, todo pelotero bueno ha jugado ahí, ¿no? O sea, de todo lo que nos hemos quejado durante tantos años de los Diablos Rojos, de que se llevan a los mejores, todo está arreglado, pues claro, por eso los mejores han jugado ahí, ¿no? Porque pues se han ido a punta de billetazos. Y no sé, a lo mejor hubieran puesto a Vicente Peralta, ¿no? De catcher, ¿no? De histórico, de Tigres, ¿no? Pues bueno, por lo menos histórico es, ¿no? No sé si era bueno o no, pero histórico sí. Y creo que pues hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que hace falta, ¿no? O sea, tú no puedes poner a competir a Martín Diego con Pancho Ponches, porque por más que Pancho Ponches sea, pues sí, y reconozco toda la vida a Pancho Ponches, pero bueno, Martín Diego es el mejor latinoamericano de la historia. O sea, no hay comparación con Pancho Ponches. Y es probable que Pancho Ponches gane porque la gente que va a votar, pues es el que conoce, ¿no? O sea, no podemos hacer una evaluación de peloteros que no se hayan o que no estén presentes actualmente, ¿no? O sea, pero finalmente son ejercicios de popularidad, no son ejercicios de realmente de una solidez argumentativa, ¿no? O sea, no van a el que va a votar por quien vote no va a ser con la mano, ¿no? Con no, es que Martín Diego fue el único ganador de triple corona de picheo y en el mismo año fue campeón de bateo y también campeón de cuadrangular. No va a haber ese tipo de personas, ¿no? O sea, no hay un debate a profundidad, ¿no? De lo que con argumentos sólidos, no existe eso. O sea, eso es ideal, ¿no? La gente nada más va a ver nombres y el que le suene lo va a poner, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así es una votación popular, ¿no? Pero creo que sí sería importante, y a pesar de lo importante, sería polémico también el que se haga ese tipo de ejercicios y que sean los propios expertos los que voten, también generaría problemas, ¿no? Entonces, pues creo que sí es una
y sí coincido plenamente contigo, José Carlos, me parece que es un asunto como para salir del paso, ¿no? Pero no hay realmente una idea detrás, ¿no? Que le dé solidez, que le dé respaldo, que le dé una unidad a todo esta clase de eventos, ¿no? Sino parecen eventos aislados que no tienen que ver una cosa con la otra, que se dan todos al mismo tiempo, no le dan un momento a cada uno de ellos, ¿no? Ahorita la liga tiene creo que 3 votaciones abiertas, ¿no? La de la mascota, la de la novena ideal y la de la franquicia que más extrañas, ¿no? 3 votaciones al mismo tiempo es ridículo, o sea, tienen que saber hacer las cosas con tiempo, ¿no? Con momentos específicos. Tardaron años en empezar, no sé, esto tendría que haber empezado el primer día de temporada, ¿no? Que fue hace 2 meses y medio, y no, o sea, se esperaron y ahorita quieren meter todo de repente y no se le... de estas cuestiones, ¿no? Y en lo que hablábamos hace rato de la novena que más extrañas, es ridículo haber puesto a los mayas de Chetumal, ¿no? O sea, ese equipo duró una temporada, pongan otro, ¿no? O no, más bien no pongan a esos equipos, ¿no? O Delfines del Carmen, pues ¿quién va a extrañar a los Delfines del Carmen, por Dios, ¿no? O sea, era más fácil poner... otros equipos como el Agrario o el Comintra que tienen más historia que los mayas de Chetumal, ¿no? Pero pues hablamos de esto, ¿no? Y creo que los mayas de Chetumal en la primera ronda van contra un equipo fuerte, ¿no? No recuerdo ahorita quién era en la llave, ¿no? Pero creo que sí es algo interesante, sí es algo relevante, pero hizo falta planeación, ¿no? O sea, sí se ve claramente que fue el como tirar dados, ¿no? O sea, ver qué sale, pues órale, ¿no? Y si sale 6, pues padrísimo. Y si sale Pachuca, pues ni modo, ¿no? Pues ya le intentamos, ¿qué se puede hacer, ¿no? Edmundo Estrella, estamos entrando a la recta final del programa. A ver, ¿qué expectativas tienes de... Mira, JJ, eso es todo, JJ, puro hielito, a gusto, Coca-Cola, la buena. La Coca sola sabe a piola. A ver, ¿qué expectativas tienes de esto que estamos viendo? Liga Mexicana, va a llegar fortalecida la afición, va a llegar vamos, la va a tener la liga entretenida a esa afición, al sector duro, si es que abre 7 de agosto. ¿Cómo crees que llegue la afición con todo esto? Yo creo que tienen que fortalecerse los mensajes, los mecanismos, tiene que haber más trabajo en redes sociales, no alcanza solo la votación, porque además es una votación en que yo ayer ya di mi voto y ya no vuelvo a saber de los catchers hasta el final, ¿no? Entonces, no es tan dinámico el asunto. Y como dice JJ, son 3 a la vez, pero después, ¿qué sigue? ¿No? ¿Dónde venimos? Entonces, me parece que es un buen intento, coincido, que no es completo todavía, que faltan darle detrás algún trabajo más fuerte que realmente le dé trascendencia a una encuesta de Twitter. Que bueno, cuando empezamos con todo este tema de la contingencia, todo el mundo te decía, dime tus 6 libros, dime tu jugador favorito, tal. Hubo miles de encuestas, participamos todos en todas, porque pues había como tiempo. Hoy llega esta, está bien, pero el fondo no es saber los nombres o tener 5 nombres, sino ir más allá y de trabajar con eso, y creo que hay tiempo para poder hacerlo. Entonces, me parece que per se no va a ser un tema tan de impacto la encuesta, está bien, pero no va a ser solo ella, necesita trabajarse mucho en ello. Por ejemplo, Sultanes debería tomar a Jaime Corella, alguien a Pilo Gaspar, porque pues, estuvo más que en el Águila, pero bueno, de repente pues, ni el Águila ni Dorados de Chihuahua, donde fue manager, están presentes. No sé, ahí tomarlo, sea el México, Paquín Estrada, la gente de Puebla, etcétera, ¿no? Para tener esa movilidad y ese punto. Así como hacen campaña, entrecomillada, con las mascotas, también debería hacerse cierta campaña con los jugadores. No para ganar, eso finalmente, eso es está bien tener un cuadrito con tu nombre y que aparezca, pero creo que lo más importante es que sigas permaneciendo vigente, aun cuando hace 50 años, más de 50 años, estuviste jugando y fuiste estelar y campeón y lo que sea. Entonces,
sí me parece que para poder pensar en que la afición llegue enriquecida después de esta época, en materia de béisbol, específicamente Liga Mexicana, hace falta darles más información, más producto, y existe. Es cuestión de que se pongan a chambear los community managers, los equipos, y puedan sacar un librito, un copy-paste de lo que hay en internet, en el Baseball Reference, sobre cada uno de los jugadores, hablarle a algún familiar, y con eso publicas algo que te permita entonces y decir, oye, pues sí reconozco que Jaime Corella también fue de Monterrey, y que a lo mejor tiene más lugar en el equipo ideal que el Tyson Mesa, que fue el que vi jugar, por poner un ejemplo y sin demeritar a ninguno de los dos, ¿no? Pero sí creo que para fortalecer al aficionado, necesitas proporcionarle mucho más carnita para que pueda llegar conociendo más de Liga Mexicana. A ver, JJ, entonces, ¿llega Liga Mexicana fortalecida con estos ejercicios de memoria selectiva o de popularidad inducida? ¿Cómo la ves? Pues bueno, primero a lo que decía Edmond, de que pusieran a trabajar a los community managers, pues toda la gente paga por un sueldo. Yo creo que ellos ni siquiera están ahorita contratados, no creo que les estén pagando nada, ¿no? Yo creo que ni siquiera están realmente echando a andar las redes, ¿no? De los equipos, a menos de que sean los diablos, ¿no? Los equipos que sí tienen dinero, pero pues yo no he visto tuitear al de Olmecas, ¿no? Ni al de Campeche, ¿no? Si con trabajo habrá alguien que se preocupe ahí, pero pues sí necesitan dinero para llevar a cabo todas estas cuestiones de seguimiento de redes, que pues no creo que los equipos de Liga Mexicana estén dispuestos a realizar, ¿no? Y pues creo que también el que haya esta campaña en redes, pues sí necesita de este seguimiento y sí necesita de que se den a conocer los peloteros, ¿no? Y que pues se busquen imágenes y cosas que se podrían hacer, pero que pues no hay la infraestructura, y creo que tampoco hay el conocimiento en las mismas oficinas de los equipos de la historia de su propio club, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de los años, ¿no? Prácticamente todos los las cuestiones históricas de los equipos siempre acuden a personas externas al club, ¿no? O sea, por ejemplo, Saltillo, el libro lo escribe alguien externo, ¿no? O sea, todos los clubes están acudiendo a investigadores que no son parte del equipo para generar sus números o sus fotografías o la identificación, etcétera, ¿no? O sea, no hay realmente un departamento que se dedique en cada club a rescatar la historia de los equipos, ¿no? Y mientras eso no exista, pues va a ser bien complicado poderle dar seguimiento a todas estas acciones, ¿no? De rescate histórico, de ver peloteros y demás, ¿no? O sea, tiene que ser gente especializada y que reciba un salario de tiempo completo de la liga, ¿no? Y pues, ¿cuántas personas están ahorita en Liga Mexicana de Béisbol? Hace, cuando fueron los 90 años de la liga, si no mal recuerdo, en la oficina de Primi Escalante había 5 personas. Una secretaria, un chofer que se dedicaba a llevar y traer cosas, ¿no? Estaba Gabriel, estaba Plinio Escalante y había creo que otras 2 o 3 personas más, ¿no? Y ya, o sea, son 8 personas para manejar una liga, nada más para, y les va a molestar lo que voy a decir, pero en el fútbol mexicano hay un edificio completo lleno de personas que están dedicados al trabajo de la liga, ¿no? Entonces, pues mientras no haya una profesionalización real de las oficinas de todos los clubes de la Liga Mexicana de Béisbol, pues nunca va a poder haber realmente unas buenas estrategias, unas buenas campañas, buenas cosas, porque pues se siguen manejando como hace 40 años, ¿no? O sea, pues con que haya 3 personas que saquen las cosas, que saquen las copias y demás, con eso es suficiente para poder echar a andar el negocio, ¿no? Si mientras no se piense en grande, pues no va a tener grandes resultados. Bueno, adelante. Nada más reforzando un poco lo que dice JJ, los que están anclados en los 70, en medios y en otros lados, critican el que haya contrataciones en la liga. Digo, creo que ahorita JJ nos da un gran escenario de hacia dónde hay que pensarle en grande y que inicia con tener una estructura e infraestructura adecuada. Pero hay muchos, insisto, sobre todo en los medios, que dicen, no, es que la oficina de la liga está
sobrepoblada y hay mucha gente que no tiene nada que hacer. Pues sí, no tiene nada que hacer porque lo que quisieran es que dieran sobres, pero en realidad hay que enfocarnos a la chamba. Creo que en ese sentido coincido también, sí falta profesionalizar la tarea de la difusión del béisbol. O sea, Edmond, te refieres al cartel Limón, ¿va? Sí. Bueno, pues con esto vamos, tenemos chamba, y aquí el domingo vamos a esperar que surge, puede surgir Grandes Ligas. Vamos a estar pendiente de cómo se desenvuelve la Liga Mexicana y aquí seguir comentando cosas de pelota, cosas de béisbol. Siempre es un placer platicar con ustedes. Gracias, Edmond, buenas noches, que tengas una buen fin de semana, ¿eh? Gracias, José Carlos, igualmente para ti, para JJ, un gran abrazo, cuídense mucho, y lo mismo para todos nuestros amigos que nos están escuchando, a cuidarnos, a tener precaución, a usar el sentido común, y por aquí nos escuchamos el domingo primero. Gracias, maestro JJ, muchas gracias por tu disponibilidad. No, gracias a ustedes, y pues estamos ya al pendiente para el domingo, ojalá tengamos nuevas noticias de Grandes Ligas para ver si se va o no a jugar la temporada y cómo se va a jugar, y pues también estar al pendiente de lo que pueda suceder en Liga Mexicana, y estaremos también muy gustosos de ver quién va a ganar en ese gran pues torneo, ¿no?, de las franquicias olvidadas. Yo le voy a Cafeteros de Córdoba, y los demás no me importan, ojalá pierdan todos y ganen los Cafeteros. Que ganen los Mayas, Chetumal, que ganen los Mayas, Chetumal. Señores, buenas noches, que descansen. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta pronto. Perfecto.